Bueno, en el momento de las ofrendas, ustedes saben que la liturgia de la Eucaristía se divide en tres partes. Está la presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística y el rito de comunión. El canto de la presentación de las ofrendas justamente tiene que expresar en su letra este entregarse a Dios. Y esta misa, como es de la Virgen del Rosario, pone en relación la ofrenda de María a Dios en Nazaret y al lado de la cruz con el momento de la misa. Se le pide a María poder tener su misma entrega, la misma entrega que tuvo Nazaret. Después, dentro de la plegaria eucarística, la plegaria eucarística comienza con el triple diálogo: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y un momento donde siempre el sacerdote concluye el prefacio, una acción de gracias, invitándonos a unir nuestras voces a los coros de los ángeles. Y ahí se ubica el santo que también es una de las piezas clásicas de las misas, de los compositores conocidos. En alguna época se lo dividió en dos: se dividió por un lado el Santos, después el Benedictus. Aquí están unidas en dos partes. Oti comentaba también esta mañana, cuando estuvimos en la radio, que justamente en este canto, que nos habla de lo celestial, de la gloria, es el que tiene también mayor extensión acústica. Sí, ustedes van a dar cuenta cómo, digamos, también en las armonías, en la melodía, se expresa esto como este sentido de ir elevándonos, ¿no? De ir ascendiendo. Y al final de la plegaria eucarística se ubica la doxología, donde el sacerdote toma los dones consagrados, el pan y el vino, que ya son cuerpo y sangre de Cristo, y los fieles proclaman el amén más importante de la misa, el más importante de todos, que es el amén con el cual la asamblea ratifica la entrega de Cristo y une su propia entrega a la entrega de Cristo. Así que ese amén, un amén donde también siempre las cosas más modernas, sobre todo, lo han trabajado mucho también en el mundo. Así que bueno, vamos a hacer esas tres ahora: el canto de ofrenda, santo y la doxología. En el librito que incluye el CD, ustedes van a tener después las letras y la explicación también de esta pequeña catequesis. Escucha, oh, su palabra.
La misa continúa entonces con lo que se llama el rito de la comunión, y que en este caso abarca cinco elementos cantados. Es muy corto el tiempo del rito de la comunión y sin embargo hay mucha presencia así del canto. El primero es Padre Nuestro, una nueva versión de Padre Nuestro, no la letra, la letra es la de Jesús, pero una versión nueva de su melodía, la organización. También en el Padre Nuestro ustedes pueden encontrar distintos matices, de acuerdo a lo que va diciendo la letra. Traten de prestar atención a eso para captar realmente la intención del que compuso, digamos, las melodías. Después viene el Tuyo el Reino, que es una aclamación, y que bueno, justamente es una aclamación de gloria, de glorificación, así que intenta expresar eso también. El Cordero de Dios, hermosísimo, uno de los que nos gusta de toda la misa. Después el Canto de Comunión, donde también se hace referencia, si ustedes pueden ver en el librito, en cada una de las estrofas se hace referencia a distintas actitudes o virtudes que nosotros ponemos como en acto en el momento de comulgar: fe, esperanza, contrición, amor y adoración. Ahora se cantan solamente dos en esta versión coral. Va a cantar una estrofa del canto de comunión, ¿sí? También, tanto en la estrofa como en el estribillo, está presente esta sentirse muy cerca de María en el momento de ir a comulgar, pedirle a ella la gracia de tener sus mismos sentimientos. Y el canto de poscomunión, el canto de momento más sereno de Santa Misa, momento de reposo, de descanso en Jesús, por eso también el canto es muy así, muy sereno, muy íntimo, y bueno, se llama Maestra Espiritual, donde se le pide a María entonces que nos eduque en el amor a Jesús de Eucaristía.
de postcomunión, no sé, lo ejecutan algunos solistas que expresan un poquito distinto también. Especial, y bueno, son 5 trompas, primera comienza solo, después se van sumando los demás. Una dinámica de intimidad también con María y de introducirse en el misterio de la Eucaristía a través de la contemplación, del amor, de la adoración, y también de imitar los misterios de Cristo Eucaristía, ¿no? Que uno termina de comulgar bien cuando logra, cuando intenta al menos, va logrando imitar la entrega de Cristo en la Eucaristía.
Y ahora vamos a ejecutar el último canto, que es Madre de nuestra misión, el canto de despedida de la misa, y bueno, también la letra que quiere ser como también un puente desde la celebración a la vida. Termina la misa acaba, comienza la misión, que es el estribillo, y también para recibir esta. La distinción, un canto de comunión muy sereno y un canto de despedida que es mucho más así de como, no sé, como de entusiasmo, ¿no? De salir llenos de Dios a cumplir la misión que Él nos da. Y después van a hacer también un regalo para la Virgen y el himno sería de la piel, el voluntario, así de gustado que le diga. Oh, yeah.
Bueno, muchísimas gracias. Sea la Virgen María, ¿no? Que convencido con el Padre que bueno, ella quiso tener su misa. Y hicimos lo que pudimos. Y bueno, agradecerle a todos los chicos, sobre todo, bueno, Eduardo, que nos ayudó en todo momento con el teclado. Y toda la gente que ha cantado hoy es una parte de tantas veces que hemos hecho. Por ahí, por determinados motivos, por ahí no han podido cantar, no han participado más del proyecto, pero a todos los que han cantado, especialmente a los que están presentes,